Hattakar Shwadam. Winjar Alajars. Hattakar. Warbeti Pacharsh. Harsh Sibalti Yigwarsh. Ma Ul Udams Winja Waija Waika. Hawaija Salwai. Takar Palhur. Winja Laja Daos. Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Far Cry Primeval, donde vamos a seguir trabajando en las conquistas de las hogueras y los puestos avanzados para luego seguir con el modo historia. Hay una zona que es bastante inaccesible hasta el momento, hay que buscar la entrada, chicos, a ese lugar. Vamos a ver. Un lugar muy austral, es este lugar, chicos. Acá, esto necesitamos. Necesitamos llegar a este lugar, chicos. Así que la mejor forma de llegar a este lugar va a ser teletransportarnos a esta posición y buscar la forma de poder llegar. Yo no me acuerdo cómo llegábamos a ese lugar, si era escalando o éramos encontrando algún tipo de cueva, chicos. Fíjense que tenemos que llegar a este lugar para poder pasar. Es más, estamos yendo en contramano. Ahí está, ahora sí. Contamos con el Tigris. Bueno, no está tan lejos, está a unos pasos. A ver cómo estamos de armamento. Vamos a crear. Perfecto. Ahí está. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Bueno, chicos, está haciendo un calor infernal. Tenemos un jabacho. ¡Oh! Jabacho viejo y peludo. Corriste mucho, cabrón. Tenías dos flechas ensartadas en el hocico, así que no corriste mucho, cabrón. Perfecto, por ahí tenemos un... Se están peleando los viejos abajo. Uy, teníamos un... No, 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 a ver. Ah, no, sí, 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 estamos bien, estamos bien. Tenemos que ir para arriba. Tenemos que ir para arriba, chicos, ¿eh? Ya me estaba perdiendo yo. Se me estaba perdiendo. Acá vamos a escalar. Arriba. Bueno, como ya les digo, a este lugar hay que acceder escalando, parece que es. No me hagas nada, osito, no me hagas nada. Que no tengo ganas de pelear. Ya está. Ajá, 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 cabrón. Ojo. Cagaste, mierda. Estabas ocasionando muchos disturbios, cabrón. Por
Por acá se chingó una cabra, si mal no recuerdo. Ahí tenemos para escalar, perfecto. Bueno, esta es una zona muy jodida de llegar, chicos. Así que vamos a estar escalando un buen rato. Vamos a estar escalando un buen rato para poder llegar. Escalando y subiendo, mejor dicho, porque es lo que estamos haciendo. Ahí está. Porque si no, de otra forma no podemos llegar. Una vez que capturemos una base adentro, una base enemiga adentro, ya es mucho más fácil, ya no nos van a poder joder. Me parece que esta es la cueva por donde tenemos que entrar, no recuerdo bien. Creo que esta es la cueva por donde tenemos que entrar. Hacia esta zona que es inaccesible de llegar de otra forma, chicos. Vamos a tener que tener cuidado. Fíjense que tenemos... Sí, ahora me acuerdo. Por acá es... Cago en su puta madre, me caí. No, tenía aquí corriendo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos a usar la vista del cazador porque necesitamos salir de acá, chicos. Acceso a... Ya que llegamos hasta acá, no nos podemos perder. Vamos, vamos, vamos. Esta no me va a dejar salir. Balancearnos hacia allá y marcar marcar ese punto. Estamos muy necesito moverme, carajo. Ah, no, perfecto. Es acá donde tenemos que subir. Ahí está, acá sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, esto es parte del juego, parte de la exploración. Y nosotros ahí está nuestro Tigris. Que por cierto, el Tigris, ¿qué está haciendo acá? Ahí arriba. Bueno, esta parte hay que saltarla corriendo. Ahí está. Uy. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a encender nuestro garrote.
Acá tenemos que descender. Derechito al agua. Espero que no haya ningún cocodrilo acá en el agua, porque si no, cagamos. Nos va a dejar culo para arriba. Bueno, y acá, uy, un rastro de sangre. Bueno, acá sí, ya. Ya estamos en tierra. En medio de. De este lugar para poder explorarlo, chicos. Es la única forma de llegar. Fíjense que tuvimos que escalar, ¿no es cierto? Y atravesar todo por las cavernas. Acá tenemos un puesto. Ah, ahí está. Que es el puesto que vamos a ir a tomar ahora para que esta zona del mapa, que es inaccesible hasta el momento, sea de nosotros. Así que nos vamos a campamento. Allá está el campamento abajo. Perfecto. A ver por dónde podemos. ¡Uy! ¡Qué está alto! ¡Uy! Me caí. Y menos mal que no me caí. No me caí del todo, porque si no la íbamos a liar. Bueno, vamos a seguir bajando por acá. Hay que tener mucho cuidado acá, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Ahí están los enemigos, chicos. Fíjense, vamos a usar a nuestro búho, nuestro dron de ataque, para que nos marque los enemigos. Encima tenemos a uno para chingarnos. Un Nudans. Fíjense que de acá tenemos alcance, pero no es el suficiente como para hacer daño, chicos, ¿eh? Allá vienen corriendo uno por acá. Allá vienen corriendo por acá, hay enemigos vienen para acá. Seguramente, si no vieron el tigre, va a pasar raspando, chicos, ¿eh? Si no vieron el tigre, va a pasar raspando. Vienen para acá y el tigre me va a delatar. Tigre bonito. Si lo dejamos ahí al tigre no va a pasar nada, porque se va a quedar en esa posición. Silencioso. Semejante lanzazo, chicos, lo dejamos, pero haciendo zapitos para atrás.
casi me delata algo. Casi me delata algo. Llamé la atención de los cabrones. Llamé la atención de los cabrones, chicos, ¿eh? Se van a venir para acá, chicos, así que los vamos a esperar acá. Vamos a recolectar todas nuestras lanzas. Quedé sin lanza. Ah, pero qué duro que sos, cabrón. Vení, tigre, vení, vení para acá, cabrón. Vamos a curar. Bueno, tiramos cantidad de lanzas, chicos, así que las vamos a tratar de recolectar. Una sola nomás recolectamos de todas las lanzas que tiramos. Usar la vista del cazador para poder levantar lo que tiramos. 5 lanzas, perfecto. Bueno, abajo hay más lanzas, así que no va a haber drama. Queda uno solo nomás. Queda uno solo, chicos. Bueno, lo que ha costado llegar hasta este lugar, chicos, y poder cumplir la misión, realmente ha costado un montonazo, chicos. Bueno, vamos a ir a esta zona. Vamos a levantar esto, tenemos de todo. Esto vamos a necesitar.
Maderita también, toda la que podamos llevar. Esto también. Bueno, perfecto, chicos. Ya estamos armados nuevamente. Necesitamos. Vamos a llevar este arco. Perfecto. A ver. ¿En qué parte estamos ahora? Nos queda esta pira capturar para desbloquear este mapa, esta parte del mapa. Así que nos vamos en dirección a la pira esa, chicos, a ver si la podemos desbloquear. Por ahí anda un ratel. Uy, no, 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 la cagué. Pero cabrones, ¿qué manera de hacerme gastar flecha? Acá están los cebos, perfecto. Quería agarrar un ratel, chicos. No tengo ningún ratel capturado como para usarlo en combate. Aparte, los rateles son como un tanquecito en miniatura, ¿eh? No tienen miedo a pelear con cualquier animal mucho más grande que ellos. Los encaran y los hacen pedazos. Encima tienen esas. Ellos tienen unas uñas muy, muy afiladas, chicos. En la vida real se buscan lo que es un tejón. Es un animal bastante, bastante poderoso, ¿no es cierto? E incluso un perro común capaz de matarlo, sin macanear. A un perro grande tranquilamente le puede abrir las entrañas. Bueno, la pira está allá. Vamos a buscar por dónde bajar. Capaz que estemos llegando de noche allá, porque ya se está haciendo de noche, chicos. Y capaz que haya que escalar. Si no hay que escalar, hay que rodear. Cualquiera de las dos son factibles. Vamos a optar por escalar. Vamos a optar por escalar. Perfecto. Ahí lo tenemos. Vámonos para arriba, negro. Hoguera de cal y de piedra. Perfecto. Ya tenemos a uno. Acá tenemos a otro. No sé si me va a ver si lo mato a este. No, no me va a ver. Bueno, perfecto. Estos son buenos hasta que prueban la punta de mi lanza, chicos, ¿eh? Estos son buenos hasta que prueban la punta de mi lanza. No me van a decir que había dos cuidando nada más. Dos.
está cabrón. No había dos, había cuatro nomás. Bueno, seguramente esto nos va a ampliar un poco más el mapa de este lugar que cuesta acceder. Bueno, vamos a ver. Fíjense que sí nos amplió el mapa. Perfecto. Y la verdad que no sé si cuánto más se ampliaría. O sea, porque si vamos al caso, esto parece ser bastante grande. Bueno, esto lo vamos a explorar en otro episodio. Ahora vamos a viajar hacia acá. Vamos a salir de este lugar. Y vamos a ir por lo que es la otra pila, chicos, ¿eh? Por cierto, seguimos estando de noche. Aquí es donde tenemos que viajar. Está para este lado. Perfecto. Ajá, apa, 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 apa. Ese coso es venenoso. Ese pozo es de vapores venenosos. Perfecto. Ahí está el tema de armas. Estos pozos son de vapores venenosos. Hay que pasar lejos de ellos. Bueno, la pira parece estar un poco elevada, chicos, ¿eh? Bueno, ya estáis viendo luz. Calculo que es la pira que tenemos que tomar, chicos. O atalaya, como le quieran decir. Tum, 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 tum. Acá robando un poco de pescadito. Ah, no, este lugar es nuestro. Podríamos descansar acá, perfecto. En toda la cabeza le dimos. Están tocando un Winja. ¿Malo vos? ¿Sos malo vos, cabrón? Ajá. Todos son malos acá, la puta que los parió. Todos son malos. Aguanta, Tigris, aguanta. Todos son malos acá. No hay ni uno mansito, ¿eh? Ahí está, chicos. Otra vez, otra pira más. Perfecto. Ya no sé cuántas nos quedarán. Nos deben quedar pocas. 11 de 16 reclamadas. Ajá. Bueno. Está muy bien eso, chicos. 11 de 16 reclamadas. Así que está súper, súper genial. Vamos a ver el minimapa.
En el siguiente episodio, chicos, vamos a hacer las misiones secundarias que tenemos que hacer, la de la cazadora. Tenemos que hacer la de la cazadora, tenemos el cazador. Y no, el viejo manco no nos ha dado ninguna misión. Eso lo revisaremos después después cuando estemos acá en nuestra base, a ver si podemos volver. Bueno, no me deja volver, así que vamos a volver hasta este lugar. Ahí está. Volver a nuestra base, chicos. Y para variar, en el siguiente episodio vamos a estar haciendo misiones secundarias, chicos, así no vamos tan repetitivo con el tema de las piras y todo eso, ¿eh? Fíjense que acá ya estamos en nuestra aldea. Winja. Hola. Shrar wadar. Winja shwargataha. Ustao maniaka takar. Wadar sal wadaha. Puffy. Agua segura para beber. Río podrido, dice. Encárgate, añadido al menú. Bueno, eso lo vamos a dejar para después. Y después vamos a hacer misiones secundarias que encontremos aleatoriamente, chicos. Como es para disfrutarlo bien el juego. El modo campaña lo vamos a hacer después que limpiemos todo nuestro mapa de misiones secundarias y todo eso. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego.